So a game jam means that people come together, mainly game designers, game developers, programmers, but in this case also artists, musicians and so on, animators, graphic designers, come together and have a certain amount of time, in this case it's 48 hours, to develop games. A game jam is a wonderful thing, right? It's great for experienced developers and absolutely new beginners. Everybody can participate in the game jam. You don't have to have experience. You don't have to be a coder or an artist or a sound designer. Everybody has something that can be added to make a game. You are marking the starting point of a series of game jams which are going all across the world. So a Goethe Institute will organize 8 game jams in total together with us until the end of 2018. So all jams will be collected and exhibited on a website from the Goethe Institute. So they can be downloaded and viewed at any time by anyone across the world. No sé, como que despierto otra parte de la creatividad, ¿no? Que no tenemos normalmente. La cuestión lúdica del videojuego hace un match perfecto con el arte porque permite una aproximación teórica a un concepto social y le permite desarrollar un panorama completo que es característico de aquellas piezas artísticas. For once there's food. And that's really appreciated. The third place goes to Ron Duarte Ron. Duarte es el nombre de un político mexicano que en este momento está desaparecido. Aunque en realidad el juego no es únicamente cerca de él, sino cerca de todos los políticos mexicanos. Se trata de un político que en este caso miente, roba y finalmente termina en la cárcel. Y tiene como objetivo el tratar de despertar la conciencia en los ciudadanos de esta necesidad de poder exigir a los políticos que hagan bien su trabajo. The second place goes to Circuit. Nuestro juego en sí no tiene como una situación de victoria o de derrota. Tú eres un círculo, eres una persona con una personalidad definida, pero la intención del juego es la interacción entre las opiniones te van cambiando. En realidad, por más que cambies, siempre seas tú mismo, porque si no el juego se vuelve un loop como un loop infinito. Y hasta que no encuentras que te tienes que mantener como tú, encuentras la salida. Es ser fiel a lo que vos crees. The first place, yeah, is the assistant. The assistant. Tú eres un candidato presidencial y este bot es tu asistente. Tú puedes ir viendo como cuáles son tus métricas de popularidad, cuál es tu budget para la campaña. A partir de eso vas tomando decisiones como asistir a un meetup quizá para conseguir más inversión para tu campaña o ir a intentar ganar cierto estado de tu país. Tenemos también un Twitter, que es como un canal ficticio de noticias en el cual toda la gente que juegue se va mostrando como cuáles han sido sus avances políticos. Y pues dense todos un aplauso porque se lo merecen.